En vivo y en directo, por aquí les saluda su amiga Sonia Rodríguez. Transmitiendo en vivo desde Tampico, Tamaulipas, y este es el primer episodio de mi nuevo show, el cual se titula Solo resultados, ¿ok? Y está dirigido para ti que estás empezando un negocio desde casa o que ya tienes un negocio y por ahí, como que te hacen falta herramientas para atraer nuevos clientes y prospectos, porque de. Hecho mi propósito es ayudarte a convertirte en toda una rockstar de marketing y prospección utilizando principalmente estrategias de redes sociales y pues elegí esta plataforma de BeLive porque eh, pues me encanta puedes aquí dejar tu comentario puedes dejar un comentario a ver vamos a hacer una prueba deja un comentario y vas a ver cómo Aparece tu, uh, tu comentario aquí en pantalla, que por cierto, no estoy muy segura si me estoy viendo por aquí. A mí se me hace como que no me estoy viendo o a ver, déjenme por aquí el comentario si están viendo bien esta transmisión. Nada más coméntenme porque estoy como que un poquito confundida si se está viendo bien o no. Yo no me veo, estoy un poquito como que nerviosa. Si sí se ve muchachas, déjame aquí el comentario. Veo que por aquí Ana de Pablo dice hola. Uh, Ana de Pablo dice hola. Irma dice hola. Marijar también. Hola, hola muchachas. Ya vi los comentarios. Ok. Y si están viendo bien, no te ves. Dice por ahí que no me veo. Ok. ¿Por qué no me veré? ¿Ustedes saben por qué no me veo? Uh, pues no, no sé por qué no me veo. Ahí me veo. <laughs> es que es de las primeras veces que estoy empezando a utilizar esta herramienta y parece ser que sí, ¿verdad? Ya me veo. Me veo. Dice por ahí, mira, no estás en pantalla, pero yo creo que ya no. A ver, este, díganme por ahí si ya me veo. Nada más para confirmar que me veo. Y bueno, mientras me ven, mientras me ven. Eh, les quiero platicar un poquito sobre en qué va a consistir este show. Les comento, va a estar dirigido especialmente para brindarte estrategias de marketing y prospección, pero más que nada, ¿sabes? Lo que quiero que sea diferente es que sea como un tipo charla entre tú y yo. Mira, hasta estoy aquí en mi computadora, estoy súper tranquila, puedo ver sus comentarios y puedo incluso ponerlos en pantalla y los puedo contestar al instante. En esta ocasión de lo que voy a estar hablando, como es el primer show, les voy a platicar cómo fue que inicié yo y que vendí mi primer producto digital online. Okay, esto que parece desconocido para muchos, esto que para mí fue eh, pues representó desafíos al principio y que ahora pues ya es eh, pues Creo que ya es más simple, aunque cada vez estamos mejorando y aprendiendo cosas nuevas, pues um, el proceso creo que aprendí a disfrutarlo y es algo que me, que me encanta, me fascina y que quiero compartir contigo porque tal vez mi historia pueda inspirarte a ti para que no te desanimes y para que persistas en ese sueño que tú tengas, tal vez, que sea el generar ingresos online, ¿OK? Pero antes de comenzar, quiero decirles que todos los lunes vamos a tener regalos. Y para empezar, el regalo de hoy es muy especial porque está muy relacionado con mi primer producto digital, ¿OK? Y no sé si se escucho por ahí mi bebé que anda un poco como con calentura, un poco ruidoso, pero espero que no se escuche mucho. Eh, ahorita ya lo voy a llevar a pediatra. Pero bueno, ya me desconcentré. O sea, que estaba hablando. OK, mi primer el primer producto que yo vendí online fue unas notas de un evento al que yo asistí. Yo los puse en un, en un documento y vendí un webinar y vendí las notas en PDF. Ese fue mi primer producto. Claro que para llegar a ese punto, pues les voy a contar también un poquito que hubo atrás. Y el regalo que tengo para ustedes el día de hoy por estar aquí, por ser eh, los fundadores de esta eh, sesión. A ver, ¿qué está por aquí, Lupita? Hola desde Washington, ya me ven, Raquel, hola. Eh, el regalo que tengo para ustedes son mis notas de este mismo evento, pero del año pasado, o sea que es material muy, muy nuevo. Eh, es eh, una... Um, Serie de tips y herramientas de mujeres poderosas del network marketing con sus mejores tips de cómo triunfaron. Deja por aquí la palabra. ¿Qué palabra dije, Mayrita? Ya se me olvidó qué palabra dije. Eh, mujeres. Deja la palabra mujeres y vas a recibir de forma automática eh, mis notas en PDF, ok, las cuales son del año pasado. Y te digo que tiene mucho que ver con mi primer producto digital porque. Eh, pues ese fue precisamente mi primer producto digital, ¿ok? Y antes de ir a lo que les quiero platicar hoy, a también eh, quiero decirles que esta sesión, lo que tiene de especial, este show, lo que tiene de especial, es que puedes preguntarme lo que quieras. Entonces, eh, voy a ir por aquí viendo compartido. y voy a estar... <laughs> compartido, Ay, compartido. Oh, compartir o Compartido o compartido. Compartido. Compartido, muchachas, dice Mayra que la palabra es compartido, no la palabra mujeres. Entonces, dejen compartido. Ya veo que están dejando mujeres. Bueno, fue mi error. La palabra es compartido, muchachas, para que lo arreglen. Compartido, compartido, porque si no, no les va a llegar nada. Ahora, pues... No, nada más es que dejen la palabra compartida, sino que es que compartas la transmisión. Muchachos, estoy como que nerviosa, se oye como que mucho ruido. Le voy a pedir a alguien si está por ahí que abrió la puerta, que cierra la puerta, porque eso eh, como que me desconcentra. Y se supone que el objetivo de esta transmisión de los lunes es que esté totalmente enfocada en sus preguntas. Entonces, um, aprovecha esta. esta esta sesión que tenemos este día para que dejes aquí las preguntas que tengas, ok? Y aquí las vamos a contestar. Raquel dice que ya compartió. Gema también, también Marina Medellín, también Abril Nieto, chicas, qué emoción, qué padre, ok. Ok, bueno, uh, ¿cuáles son? También me gustaría que me digas, y vamos a poder mostrarlo aquí en pantalla. Ya tienes y ya sabes exactamente cuál es tu meta para este año. Eh, me gustaría que lo compartas y, ¿por qué no? También lo podemos poner aquí en pantalla. ¿Cuál es tu meta principal para este año? Déjala aquí y la vamos a compartir. Eh, te cuento yo rapidísimo que una de mis metas tiene mucho que ver con la acción y es precisamente hoy estoy iniciando a cumplir esta meta que es la de tener mi propio show semanal en donde pueda platicar más con ustedes y pueda responder más preguntas. Y no me han hecho ninguna pregunta, ¿verdad? Porque no veo nada. O sea, me voy a poner mis lentes. Para ver si no me han dejado preguntas, no, ¿verdad? Nada de preguntas. Hoy es relacionado con cómo empezó mi negocio online. Entonces, pues las preguntas de preferencia que sean relacionadas con ese tema, porque es lo que vamos a hablar el día de hoy con el propósito de inspirarte para que tú también te animes a hacer lo mismo, ¿ok? Entonces, yo leí una estadística que decía que muy poquitas personas uh, estaban generando contenido online. Y yo sabía que todo eso del mundo online era como que el futuro y yo quería trabajar desde casa. Y por eso fue que comencé a hacer todo este ejercicio y empecé a investigar y empecé a buscar formas de hacer mejor mi negocio online. Entonces, fíjense ustedes que yo comencé mis primeros videos, estaba revisando mi blog. En el 2011, y uh, algo que escribí en el 2011 fue eh, algo así como que estoy comenzando a escribir este blog, eh, esta es mi primera publicación, estoy aprovechando que mi bebé se durmió. En ese entonces, Emanuel tenía dos, tres años cuando yo comencé todo esto, y yo comencé primero con un blog, ¿sí? Um, todavía ni siquiera tenía, digamos que, un negocio de network marketing estable, pero yo sabía que quería empezar a generar eh, clientes y quería empezar a generar seguidores más que nada en el mundo online. Y en ese entonces, como ahora, se habla mucho de que tengas tu, tu propio blog. Entonces yo por eso comencé mi propio blog, comencé un poquito con... Um, tratando de hacerlo todo yo sola, sin subcontratar a nadie, sin tener un coach. Eh, y esto pues obviamente me llevó a que me tomara más tiempo el tener éxito en mi negocio, ¿ok? Um, vamos a empezar a contestar porque ya veo que están haciendo preguntas y eso me gusta muchísimo. Um, dice por aquí Evelyn, yo no sé mucho de tecnología, pero me gustan las ventas. Lo puedo hacer online, por supuesto tísimo que sí porque la tecnología es tu amiga, Evelyn, ¿OK? La tecnología, no le tengas miedo, es algo que vas a poder ir dominando poco a poco, pero eso sí tienes que ser muy perseverante. Al principio, les digo, yo intenté hacer yo misma mi blog y mi página de captura y el autorrespondedor y escribir yo todo y hacer yo todo. Obviamente, termina, terminé frustrada, llorando por las noches, etcétera, ¿no? Fue hasta que comencé a estudiar y empecé a a subcontratar ciertas cosas que empezó a florecer más mi negocio. Pero sí, al principio um, tienes que hacer muchas afirmaciones en donde escribas la tecnología es mi amiga, la tecnología es mi amiga y que poco a poco te felicites por los primeros pasos que vas dando. Ya tienes lo más importante, dices que te gustan las ventas, entonces todo lo demás ya nada más es cuestión de que traigas a, a ti ciertas habilidades. ¿Sí? que te permitan eh, disfrutar más el proceso de la tecnología, porque definitivamente es el futuro de cualquier negocio por aquí, las redes sociales y todo lo relacionado con tecnología, ¿ok? Y antes de seguir con mi historia y todo esto, eh, el regalito que les estoy dando... Eh, cuéntenme por aquí si ya lo estás eh, recibiendo por ahí. Eh, eh, tiene mucho que ver también con un regalo que tengo para ustedes el día de mañana, pero que es como que lo in, como que lo más actual, porque mañana a las 8 de la noche eh, voy a hacer un webinar especial en el que voy a compartir mis notas del evento GoPro del año pasado, que fue en diciembre, noviembre, algo así. Y es todo lo relacionado con lo que está funcionando hoy para hacer tu negocio en redes sociales. Entonces, si tú todavía no estás inscrita a este evento, pues inscríbete cuanto antes. Por aquí le voy a decir a Maidita que deje el link, porque eh, va a estar buenísimo. Y les voy a dar también otro regalito: van a ser mis notas del año pasado. Y estas notas, así frescas, completas, únicamente las comparto con mis alumnas y alumnos de Academia Sin Excusas, que deben estar a la vanguardia con todo lo que que Está sucediendo actualmente. Mañana voy a regalar una parte y van completas para mis alumnos rockstars, ¿ok? Precisamente, si ahorita me dices, oye, Sonia, ¿cómo puede ser alumna rockstar? Bueno, ahorita no hay apertura, pero a partir de mañana vamos a tener apertura a Academia sin excusas. Si es algo que te interese, pues entonces yo te sugiero que estés mañana, porque además vamos a tener otros regalitos, ¿ok? Entonces, ah. Um, a ver, vas, vamos a ver quién más están preguntando. Establecer al 100% mi negocio de marketing por internet. Wow, mira, es, es una excelente meta. Me encanta porque eh, trabajar desde casa, trabajar desde tu teléfono es, yo creo que es una bendición. ¿okay? Dice por aquí Lupita, Sonia, cómo hacer un contenido súper valioso para atraer más conexión con mis bueno, lo primero que tienes que hacer, Lupita, es saber quién es tu prospecto. Hay tanto contenido online, cómo te vas a hacer, cómo te vas a diferenciar, tú, Lupita, de todas las personas que quieren también conectar con sus prospectos. ¿A quién quieres atraer? Y háblale de, de ese tema que tú sabes que no la deja dormir por las noches cuál es su mayor problema que tiene y dale soluciones. Si tú aprendes a hacer esto, eh, las personas te van a amar y van a querer conectar contigo. Genera contenido valioso. Ah, ahorita lo más in es... Historias de Instagram, se es súper constante en, Insta, en las historias de Instagram, historias de Facebook, que bueno, pues como que van ligadas. Eh, material para tus redes sociales, transmisiones en vivo, siguen siendo muy fuertes. Todo este tipo de cosas te va a ayudar, pero sobre todo trata de tener conexión con las personas, mínimo dos personas nuevas cada día y dos seguimientos nuevos cada día. Esto te va a traer grandes, grandes cheques, ¿ok? Ah. Uh, Alguien pregunta por aquí. Estás usando Be, Be Live, ¿Sí? sí, Irma. Estoy usando Be Live. A ver qué tal, cómo me va. Uh, sí, muchas gracias. Ya lo recibí. Bravo, muy bien. Aquí dice María Eugenia. ¿Cuánto tiempo consideras tú que se debe dedicar a nuestros prospectos antes de dejarlos ir por falta, antes de dejarlos ir por falta de resultados? María Eugenia, nunca los dejes ir. Sí, los um, fija, fíjense ustedes. Tus prospectos hay que verlos como, como unas semillitas. Imagínate que toda la gente con la que tú hablas todos los días, que espero que sea mucha, y que tengas muchos líderes llegando a tu negocio todos los días, imagínate que es una gran una gran plantación, muchísimas, muchísimas semillitas que tú estás plantando. Pero imagínate tú que no todas están dando su fruto en el mismo día que tú estás haciendo, eh, sembrando esa semillita, ¿OK? Puede tardar tiempo, ¿OK? No es rápido. Y a unas personas les llega más rápido sus 12, como digo yo, las 12 del día. Imagínate un reloj ahora, eh, 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, okay. Todos tienen una etapa. A lo mejor conoces un prospecto y apenas está en la 1, o sea, todavía le falta dar toda la vuelta al círculo. Tal vez conoces otros prospectos y ya están y ya son las 11, o sea, ya les falta bien poquito para decir que sea sí tu negocio. Tú no lo vas a saber, okay. Pero lo que sí te puedo decir es que tengas un sistema en donde puedas estarles dando seguimiento sin que sea tan estresante para ti ni tan incómodo para tu prospecto, porque ¿a poco no les pasa que de repente tienes prospectos y, oh, y te dicen, bueno, los voy a decir yo cómo me fue a mí? Yo tenía una amiga, bueno, fue la primera vez que yo hice una llamada para prospectar a alguien, ¿no? Entonces yo hablé con mi amiga, eh, para empezar, pues el teléfono pesaba... No sé, mil kilos. O sea, hablarle a mi amiga tenía un montón que no le hablaba y de repente hablarle para decirle que, pues, que la quería prospectar para mi negocio, pues fue muy incómodo. Entonces hablé con ella y me acuerdo que la primera pregunta que le hice fue: Oye, amiga, ¿a ti te gustan las ventas? O sea, qué pregunta tan rara le hice: Oye, amiga, ¿a ti te no gustan las ventas? Entonces, mi amiga lo primero que me contestó fue: No, no me gustan las ventas. Me gusta comprar, pero no me gusta que me vendan. Entonces, ahora yo reflexiono sobre esa pregunta y bueno pues debí de haberle ofrecido mi producto no pues si dice que le, si me dijo que le gustaba pero si le me dijo que le gustaba comprar porque no le ofrecí mi producto bueno yo me apaniqué y eh, ya no supe qué decirle bien al final y ya después al, al final lo que resultó fue que me dijo sabes qué amiga Háblame al final de mes y volvemos a hablar de esto y pues llegó final de mes y ¿qué creen que pasó? No le hice seguimiento porque me estresó, dije la voy a incomodar, etcétera. Y ya no hice seguimiento. Pero en cambio, si tú tienes un sistema en el cual de seguimiento se inverte tan. Um, no sé, como que estás rogando, suplicando, eso te quita postura. Entonces, yo lo que te sugiero, María Eugenia, es que tengas un grupo al que yo le llamo, bueno, las rockstar le llamamos un grupo de prospectos y ahí va a estar tu prospecto el tiempo que él quiera estar. Si él ya no quiere estar, se va a ir y vas a estar dando de valor y vas a estar dándole aventándole agüita con retos, con dinámicas, con testimonios, eh, y tu prospecto pues no se va a ir. ¿Y cuándo cuando le vas a dar tu seguimiento? Pues todo el tiempo que tu prospecto eh, permita que tú le des seguimiento. Nunca que sea de tu lado que tú le digas ay, yo no le voy a dar seguimiento. Mejor a lo mejor dices, ok, eh. A lo mejor cada mes o cada dos semanas, o ya de plano cada tres meses, o si de plano te dices, ¿sabes qué? No me interesa en este momento. Tú le puedes dejar la puerta abierta y le puedes decir, Entiendo, amiga, que en este momento no sea tu momento, pero oye, ¿te parece si te mantengo al tanto de las novedades? ¿Quién sabe? Igual y dentro de seis meses cambiaste de opinión y tú, como quiera, la dejas en tu lista y agendas en tu calendario que dentro de seis meses le vas a hacer seguimiento. ¿Quién sabe? La persona estando en el grupo, tú mandándole mensajes, puede ser que la persona se anime y eh, cuando tú menos lo esperes te dé la sorpresa y esté lista para iniciar tu negocio. Ok, por aquí Merita nos está dejando el link. Ok, vayan dejando aquí sus preguntas, muchachas, ya no vi más preguntas, entonces voy a continuar con lo anterior, ¿sí? Entonces, um, lo, lo primero que a mí se me ocurrió fue que escuché un, un entrenamiento de Eric Worre, y fue así como se me ocurrió la idea, ¿eh? Escuché un entrenamiento de Eric Worre donde él decía, no se queden con toda esta información, ¿sí? Ustedes salgan y compartan sus notas de lo que, eh, Hemos estudiado estos días y entonces yo dije bueno yo puedo hacer un material y tal vez haya gente que le interese este material porque el material está en inglés entonces lo que yo hice fue que hice la transcripción hice la traducción hice un webinar hice un PDF y yo dije lo voy a lanzar como mi primer producto okay entonces aún con miedo aún con estrés de que pudiera no funcionar yo no tenía todavía un um, un sistema como para estar, um, no sé, eh, hacer un webinar súper, súper guau, wow, ni nada. O sea, simplemente me aventé, lo hice y para mi sorpresa, no sé si, si lo vendía a 20 dólares o 14 dólares, no recuerdo muy bien. Era muy económico, pero de repente, ¡ting! el primer pago de PayPal. Y fue así como que súper emocionante. Y cuando recibí ese primer pago de PayPal, yo dije, ok, si recibí un pago de PayPal, puedo recibir 10 y puedo recibir 100 y puedo recibir 1000, porque nada más es cuestión de estar replicando un trabajo que ya hice. Ok, y entonces... Fue cuando comenzó a surgir la magia, ¿ok? Y empezaron a llegar más ventas y más ventas y más ventas. Y fue cuando yo dije, esto sí es posible, esto sí funciona. Y luego todavía tenía la duda, ¿será que PayPal me lo va a transferir a mi cuenta? ¿Y cómo es esto? O sea, no conocía yo bien las herramientas. Fue algo que hice así como que de repente, como que muy rápido. Y así fue como vendí mi primer producto digital, ¿ok? Um, dice por aquí Mónica Aguilar, ¿cómo hacer una campaña para crecer mi número de prospectos? Me encanta tu pregunta, Mónica. Precisamente es algo en lo que estamos trabajando en mi equipo y también en mi negocio de, de coaching. Okay. ok, para que lo tengan más claro, Mónica, yo tengo dos negocios, okay? Y esto se los cuento a ustedes porque son parte de mi tribu, de, de mi nuevo show, ¿ok? Yo tengo dos negocios. Es mi negocio de network marketing, donde, pues, como muchas de ustedes, es, eh, vendo productos, en mi caso, de salud y bienestar, y también patrocino personas que quieran hacer lo mismo que yo, y la empresa, pues, me paga un porcentaje por tener un equipo de personas que quieran hacer lo mismo que yo, ¿ok? Ese es su negocio. Y mi otro negocio es el de coaching. Y yo vendo productos digitales, porque una vez que vendí mi primer producto digital, ya tú le ves el potencial y dices, es algo que quiero seguir haciendo, me encanta hacerlo, me encanta vender cuando estoy durmiendo, me encanta vender cuando estoy de vacaciones, me encanta vender un trabajo que ya hice antes. Y el, el mundo de posibilidades se abrió ante mí, ¿ok? Y de hecho es otra de las cosas que quiero generar en ustedes, que vean el potencial de lo que se puede hacer online y que vean que es totalmente posible y que no solamente ciertos gurús pueden hacerlo, sino tú en cualquier etapa en la que te encuentres y si te lo propones, lo puedes comenzar a hacer, ¿ok? Entonces, campañas para generar eh, prospectos, pues no sé, muchísimas. Por ejemplo, en este momento campañas para generar más futuros clientes a mi negocio de coaching, que en este momento el principal es Academia Sin Excusas y vienen otras sorpresas para este año, que si me preguntan les digo, si no, no les digo. Eh, se trata de mi uh, programa de Academia Sin Excusas, el coaching. Que, que tengo por aquí, que hay muchos de ustedes que están ahí. Entonces, ¿cómo genero prospectos? Pues precisamente a través de esto, ¿okay? haciendo transmisiones en vivo, dándoles valor. Eh, mañana, el webinar que voy a tener, eh, estoy haciendo eh, videos, estoy eh, trabajando con afiliadas, estoy también poniendo anuncios en Facebook para atraer nuevas personas. A veces hago retos gratis para atraer gente gratis. En esta ocasión no fue reto gratis. Vamos a hacer nada más el webinar, eh, pero depende, por, por ejemplo, cuando hago reto gratis, llega más gente, ¿sí? Eh, por el contenido de valor que tú das. Básicamente tú creas tu lista de líderes por el valor que estás dando, ¿ok? Por el valor gratuito que tú das. ¿Sí? Entonces, en es, para ese webinar, pues imagínate, yo voy a dar contenido de valor, voy a dar mis notas del año pasado, voy a dar parte de mis notas, perdón, del año antepasado se las voy a dar completas y del año pasado les voy a dar una parte, o sea, que entren o no a Academia Sin Excusas, como quiera van a recibir valor. Y pues ahí atraigo muchas personas nuevas que llegan a mi lista, que llegan a mi blog, que a lo mejor no compran en este momento, pero compran después. Les doy seguimiento con email marketing, con mis transmisiones, en mi grupo gratis. Bueno, actualmente ya no hay excusas para que no estés generando líderes gratis todos los días. Hay tantas herramientas que ahora ya nada más es cuestión de que salgas de ese estancamiento y que comiences a hacer las cosas. Sí, eso es por el lado de mi negocio de coaching, por el lado de mi negocio en Network Marketing. Pues, por ejemplo, estamos eh, iniciando una campaña gratis de detox. Hay que aprovechar que ahorita la gente, pues como que comimos mucho en diciembre y estamos como que con el remordimiento y queremos, mmm, no sé, a lo mejor eh, bajar de peso, queremos comer más saludable, queremos hacer ejercicio y qué mejor que hacerlo en una comunidad gratuita en donde no te están presionando ni te están obligando que compres nada, pero ¿qué crees? La gente compra porque está viendo lo que están uh, logrando nuestros productos, entonces todo esto pues es algo... Eh, que te ayuda para atraer nuevas personas a tu lista de prospectos, ¿okay? que se convierten en líderes. Unos compran, otros no compran, otros se quedan, otros se van. No importa, porque lo que tú estás viendo es el volumen y luego tú haces filtros y solamente platicas con las personas que están realmente interesadas en comprar tus productos o tus servicios. Entonces, esa es una campaña para los que están en Network Marketing, saben lo valioso que es esto y saben también lo valioso que es que involucres a tu equipo y entonces no nada más lo haces tú sino también otras personas de tu equipo que, que te gusta que lo hagan otras cinco personas de tu equipo diez personas de tu equipo depende de lo grande que sea tu equipo al principio ella sola yo sola la que hace estos, estas dinámicas, después se murió una, después se murió otra, ahora ya somos varias y pues ya es más poderoso el trabajo porque te apalancas del trabajo de otras personas de tu equipo. Y así es como generas líderes, como generas prospectos que en algún momento pues van a comprar algún, algún producto, algún servicio. Y por aquí alguien que me, me preguntó por aquí. ¿cuáles eran las sorpresas? Bueno, las sorpresas son de que, pues, son sorpresas, no les puedo decir, ay, no es, cierto. es Bueno, me voy a enfocar más en Academia Sin Excusas. Voy a, dejar dar de, dar, voy a dejar de dar tanto coaching personalizado y lo voy a cambiar mejor por programas aceleradores de éxito que van a saber más adelante de esto, ¿OK? Uh, ¿Cuánto tiempo te llevó para...? ¿Cuánto tiempo te llevó para tu primer producto? ¿Cuánto tiempo te llevó para tu primer producto? Uh, fue en, fíjate, fue en el 2011 cuando yo empecé blogging, pero como que no lo tomaba muy en serio, Irma. O sea, como que sí, como que no, como que... Eh, <laughs> es que yo me acuerdo que cuando yo escribí, escribí mi primer blog, estaba yo súper nerviosa. Porque yo dije, ay, lo van a leer miles de personas, millones de personas están online, me van a leer. ¿Y qué tal que si yo tengo algún error de ortografía? Y yo no sé escribir y no se me ocurría nada y tardé un montón escribiendo mi primer blog. Fue en el 2011, estaba por ahí revisando. Le pedí a una amiga que me revisara la ortografía, me la revisó y luego me acuerdo que mi amiga me habló al día siguiente súper apanicada, Sonia, es urgente, urgente lo que te voy a decir. Tienes un error, te faltó un acento. Y yo estaba así como que... ¡Ah! No puede ser. Y corrí a arreglarlo porque yo pensaba que mucha gente iba a estar viendo mi blog, ¿OK? Entonces, del, del 2011 hasta el 2015, fíjate cuánto tiempo pasó. Eh, pero no estaba como que muy, muy comprometida. Pero, bueno, 2011 a 2015 que vendí mi primer producto de, no sé, 14 dólares, 20 dólares, yo estaba súper feliz porque vi el potencial, lo que se podía lograr si solamente yo era más comprometida. Empecé, no sé, te lo anuncié un... Eh, como, como con una semana de anticipación y ya fue que empezaron a hacer compras, o sea que vendí un producto que todavía ni siquiera tenía hecho, ¿sí? Y entonces, pues es algo que puedes hacer online cuando tú logras que la gente confíe en ti, ¿ok? Entonces, digamos que a ti en este momento te apasionan los temas de de organización como por cierto está de super moda la serie de Mary, Mary Kondo eh, digamos que tú eres así como estilo Mary Kondo y te gusta eh, organizar tu casa y esto y lo otro bueno es un problema serio que tienen muchas emprendedoras ¿Qué tal que si tú te especializas en eso y además de que estás haciendo tu negocio de network marketing puedes sacar algún tipo de taller algún tipo de programa de uh, coaching grupal para empezar a arreglar la casa. Mucha gente no tiene idea de cómo acomodar en cajitas ciertas cosas, de qué tipo de cajones, de qué hacer con todos los libros, de qué hacer con tanto papel, de cómo arreglar la ropa, y todo eso les afecta mucho en su negocio. O sea, si es algo que tú sabes, que tienes una habilidad, pues es algo que pudieras enseñar. Cuando se trata, y déjame responder, por aquí vi a alguien que dijo, se estudia para ser coach. Bueno, depende del coaching que tú quieras hacer. Hay cierto tipo de coaching, por ejemplo, en Estados Unidos, no puedes cobrar por servicios de que tú le das tips a una persona sobre salud o algo así. O sea, está prohibidísimo, ¿no? Pero si son ciertos temas relacionados con algunas habilidades que tú ya aplicaste tu vida a tu negocio y que te funcionaron y es algo que quieras enseñar, pues es algo que, eh, pues, por ejemplo, estudiando de otros mentores y tú con tu experiencia, son cosas que puedes enseñar. O sea, hay gente que está dispuesta a pagarte y que no te va a preguntar, oye, ¿qué diplomado tienes? ¿Qué experiencia tienes? Porque lo que finalmente les interesa... Es solo el resultado, ver que tú lo has hecho, que te ha funcionado y que tú le puedes ayudar, ¿ok? Es como cuando, por ejemplo, me encanta esta analogía. Imagínate que tú vas manejando por la noche. ¿Y quién, quién hizo esta pregunta? Déjenme ver. Um, Lupita. Imagínate tú, Lupita, que vas un día manejando por la noche y. Eres como yo, que no tienes idea de cómo cambiar una llanta, se te ponchó una llanta, vas tú sola, no traes tu teléfono celular, se le acabó la pila, tú no tienes idea de cómo cambiar una llanta, no sabes ni qué es el gato, ni dónde está el gato, ni, ni dónde está la llanta de refacción, y de repente pasa por un lado Jenny Lazo. Pasa Jenny y allá va en su super camioneta y de repente se baja y se ofrece a ayudarte. Okay, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar a cambiar la llanta. Okay, no te preocupes, yo te ayudo. Vamos a hacerlo juntas. Okay. Entonces, ¿qué le dirías tú, Lupita? Le dirías, ok, ¿acaso estudiaste para cambiar llantas? ¿Tienes algún tipo de certificación? ¿Tienes algún tipo de documento que te avale como persona experta en cambiar llantas? ¿Cuántas llantas has cambiado antes para poder permitir que me ayudes? Obviamente, no. Entonces, este tipo de coaching del que yo les estoy hablando es más como en base a resultados o creo que la palabra correcta es ser mentora. No sé, hay como que yo de repente entro a buscar y de repente hay como que contradicciones, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Finalmente es vender eh, algo que tú sabes hacer y que la otra persona está dispuesta a pagarte para que tú le enseñes, ¿ok? Es eso. Um, dice yo Laura dice yo también tengo un negocio en el Marketing y aparte mi empresa de coaching y capacitación y quiero aprender a manejarlo simultáneamente con éxito. Claro que sí Laura, es totalmente posible porque al trabajar tu marca personal puedes vender lo que quieras, ¿okay? Qué sorpresas, te la contestamos. Dice Lupita Núñez, yo estoy en una empresa de cosmética y hoy inicié un reto sencillo detox, pero no tengo nada para ofrecer y complementar el reto. Pero si me gustaría promocionar algún producto, ya buscaré. Sí, Lupita, porque eh, hay personas que van a comprar diferentes cosas. Eh, yo les recomiendo que se enfoquen en algo. ¿Sí? Enfócate en algún producto para promover también tu reto, de preferencia que sea un reto gratuito, eh, para que comiences a atraer varias personas a tu reto. Dice Yakareli, presente. A ver, dice por aquí Lulu. Dice Sonia, danos una buena forma de hacer una rifa que no necesariamente sea gratis, pero sí económico. O sea, como si quisiera uno rifar un producto. De, por ejemplo 200 dólares, cómo le haría para que se animen y hacerlo divertido. Ok, Lulu, fíjate que yo siempre he trabajado con rifas gratis, ¿sí? Porque yo lo que hago es que intento atraer a las masas, ¿sí? Pero hay un entrenamiento, bueno, hay una entrevista que hice con una chica que se llama Liriet. Y ella hace rifas y cobra por entrar a su rifa. Cobra 5 dólares, me parece, por entrar a su rifa. ¿Okay? Y ella tiene un montón de productos y rifa un montón de productos. Si quieres, busca por aquí en mi página la entrevista con Liriet, porque ella dio varias, varias estrategias de cómo atraer gente a su rifa y de cómo ella lo está haciendo. Dice Mónica, ¿cómo tú promueves tu producto online sin mostrar, sin mostrar en redes sociales? Mónica, me encanta tu pregunta porque lo hago online totalmente. De hecho, antes de entrar a esta transmisión, tuvimos una, una, una transmisión promoviendo producto directamente. Eh, todos los jueves tengo una, una transmisión en donde se promueve producto directamente. El detalle es que no lo hago en mi perfil ni en mi página, ¿sí? O sea, lo hago con personas que ya mostraron algún tipo de interés en mi producto o mi servicio utilizando algo que llamamos grupo de prospectos. Okay, en tu grupo de prospectos es donde tú agregas a tus clientes, a personas que han dicho que quieren participar en alguno de tus retos, en alguna de tus dinámicas, eh, que han mostrado cierto interés en saber de un negocio desde casa. Ahí, en ese grupo es donde yo promuevo directamente mis productos. Todo lo que hago en mi página, todo lo que hago en mis otros grupos, en mi perfil, es para investigar cómo le puedo ayudar a la persona. Si está buscando un negocio, la agrego a mi grupo de prospectos. Si está buscando algún tipo de producto para bajar de peso, etcétera, la mando a mi grupo de prospectos, sale. También en grupos de ventas puedes promover tus retos, tus dinámicas, lo que sea que tú vendes, donde te dejen compartir testimonio, donde tú aquí hagas valor y conozcas a gente o les preguntes directamente. Todas estas personas van a tu grupo de prospectos y ahí es donde tú promueves tu producto, tus servicios pero es con personas que ya están interesadas. Así es Mónica, espero haber respondido tu pregunta y cuando y cuando, cuando yo, le, yo conteste su pregunta, díganmelo aquí, sí, porque luego yo me quedo con la duda ahí. Si le contesté o le contesté una cosa que ni siquiera me estaba preguntando y yo salí con otra cosa. Vamos a leer la siguiente, Araceli dice, "Qué linda historia, que inspira. En lo personal te sigo día y noche." Ay, Araceli día y noche. Bueno, y pongo en práctica lo que aprendo. Una de ellas se llama Curiosidad, se me hace divertido y funciona, eres una persona que inspira y me siento bendecida. Ok, Araceli, me encanta tu comentario, muchísimas gracias. Esta parte, en lo personal, te sigo día y noche. Imagínate tú, Araceli, y todas las personas que me están viendo por aquí, ya sea que me vean en vivo o en grabación. Por cierto, si estás en grabación, deja la palabra grabación aquí, porque quiero saber eh, quién es quienes están en grabación y saludarte. Y otra cosa, también si es la primera vez que estás viendo alguno de mis videos, deja la palabra nuevo, la palabra nueva, porque me comprometo a mandarte un mensajito y ver cómo te puedo ayudar mejor. Esta parte que menciona por aquí Araceli, día y noche, imagínate tú que puedas tener un negocio en donde puedas estar vendiendo, atrayendo prospectos, generando líderes día y noche. Pues yo creo que es como que el sueño de todas ahora que estuve fíjense en diciembre estuve uh, como que un, un poquito ausente me fui una semana eh, con la familia de mi esposo que bueno también es mi familia claro pero había un serio problema de internet sí o sea yo le dije a mi esposo sí voy a estar ahí pero es mi cierre eh, de año, quiero hacerlo de una forma espectacular, quiero estar transmitiendo todos los días, quiero no sé qué, quiero llevaba yo mi plan, mi agenda, ¿no? Y va a haber fechas eh, en las que no voy a viajar porque bla, bla, bla. Entonces, yo llevaba mi plan. Iba a estar presente en ciertos momentos, pero también iba a trabajar en mi negocio. Pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que la conexión estaba súper inestable. Eh, decidí mejor disfrutar el presente, estar totalmente presente y decidí que esa semana, pues, iba a hacer lo que pudiera y lo que no, pues, ya lo iba a dejar ir, e iba a disfrutar y ya Diciembre fue uno de los mejores del año, a pesar de. ¿Pero por qué? Por el apalancamiento. A pesar de que yo no estaba eh, transmitiendo ni mandando mensajes, ni vendiendo, ni hablando con los prospectos como yo hubiera querido, había otras personas del equipo que lo estaban haciendo. Ok, había páginas de captura que estaban en automático, había cosas programadas que estaban funcionando en automático, aunque yo no estuviera presente. Y es que la palabra, anoten aquí, muchachas, automatización es de mis favoritas. Automatización es de mis favoritas. Con dos niños queriendo un estilo de vida diferente, eh. Yo creo que es algo por lo que a lo que todas debemos de buscar en redes sociales, o sea, no estar siempre todo el tiempo 100% haciendo las cosas, sino que haya ciertos sistemas que te ayuden para que hagas tu negocio de forma automática, entonces día y noche, ¿ok? Otro poquito acerca de mi historia, porque es algo que también les quiero decir, es que es muy importante ser persistentes. O sea, imagínate desde el 2011 hasta el 2015. Mi primer producto online, o sea, yo me lancé en el 2011 con el propósito de vender cosas online. Yo no sabía qué, pero yo quería vender algo. En el 2015 vendo mi primer producto digital. En el 2016 nace un producto que, ¿quién estuvo en ese producto? Ese producto se llamaba Fórmula Amigable para Prospectar en Facebook. Y también fue un programa que tuvo mucho éxito. Eh, hace poquito estaba por ahí escuchando los videos que hacía. Eh, Ahora yo digo, oye, estaban horribles, estaban horribles, pero el material estaba muy bueno. Y aún así, eh, mucha gente lo compró y pues mi visión creció muchísimo eh, conforme iba aprendiendo nuevas cosas y conforme fui descubriendo todo lo que se podía hacer y conforme fui descubriendo que yo apenas estaba como que calentando motores ante todas las posibilidades que había. Y yo les quiero decir que hay muy poquita gente haciendo lo, de lo, lo que yo hago, entonces todos ustedes que me están viendo, más de 70 personas, yo sé que aquí hay muchos de ustedes que pueden hacer exactamente lo que yo hago, a tu propio estilo, que te va a escuchar otra persona, porque tu forma de expresarte va a ser diferente a la mía, porque te va a querer seguir, entonces necesitamos ser más, necesitamos más programas de afiliados, necesitamos llegar a más personas, necesitamos hacer más lazos comerciales, entonces pues yo les invito, si estás viendo esto, es por una razón, y tal vez este sea tu momento, tal vez estés lista para hacerlo, ¿ok? Entonces vamos a ver si hay más dudas, más preguntas. Um, déjenme, por, por ejemplo, por aquí está. Dice Josh, dice una pregunta, Sonia, un consejo para una persona que se acaba de agregar en esto y entender cómo poder promocionar producto y empezar en todo. Ok, empezar de ceros, Josh. Ok, empezar de ceros para promover un producto online. Ok, bueno, si es un producto de network marketing, eh, yo les recomiendo que creen curiosidad en redes sociales, ¿sí? Eh, que comiences a aplicar una estrategia. Anoten por aquí, muchachas, 421. Y esa estrategia consiste en que mínimo vas, a, va, mínimo vas a publicar una vez al día en redes sociales, Facebook o Instagram, que son ahorita los más fuertes, y el, lo que vas a dar, el contenido que vas a dar va a ser cuatro publicaciones generando curiosidad, dando valor, este tipo de videos, o sea, no hablas nada de tu producto, ni quieres vender tu producto ni nada, simplemente estás respondiendo preguntas, estás dando valor. Cuando una persona va empezando su negocio, a veces es un poquito complicado. Eh, determinar qué es valor, incluso hasta como que sentimos que no podemos dar valor, no sabemos qué significa dar valor, pero pues un ejemplo así súper rápido es que compartes algún tip de lo que estás aprendiendo hoy, haces una transmisión, haces un video, algo y dices, hey, hoy aprendí esto, Eso ya es dar valor, ¿ok? Pudiera comenzar con eso, estrategia 421, Josh, o también puede comenzar viendo mis notas que les estoy regalando hoy. Acuérdate, compartes esta transmisión, dejas compartido, te van a llegar unas notas buenísimas que le puedes pasar a esta persona, que te pueden ayudar también a ti. Y por supuesto, también asistir al webinar de mañana. ¿Sí? Recuerden, compartido para que les lleguen automático por ahí mis notas. ¿Quién ya recibió esas notas? Que nos diga por aquí y que me diga así rápidamente qué le parece el material, porque el material, yo creo que el material es muy bueno. Betty, saludos desde tu, desde tu Chile, querido. A ver, vamos a ver por aquí otra. Dice Normis, creo que mis publicaciones no son lo suficientemente atractivas para atraer interesados a mi negocio. Y es una excelente y legal cooperativa de compras y servicios de México para capitalizar asociados para compra de bienes y servicios. Ok, Normis, eh, la misma gente te va dando el, um, el resultado de lo que tú me estás diciendo. O sea, si tú estás publicando cosas relacionadas. Eh, con atracción y la gente no está respondiendo, quiere decir que algo podemos mejorar todavía, ¿sí? Eh, revisa el material que les voy a dar mañana. Asiste porque les voy a dar muchos tips. Estrategia 421, Instagram, cómo generar curiosidad. Incluso, fíjense bien, mañana les voy a pasar el guión que compartió Jessie Lee Worth de cómo ella hace curiosidad en redes sociales con esta publicación. Entonces mañana les voy a pasar el guión para que lo comiencen a hacer ustedes también, ¿ok? Dice Marjorie, Sonia, yo tengo un grupo de prospectos donde estamos haciendo retos para bajar de peso. Pero no sé cuándo lanzo mis productos. Me da temor que las chicas digan, ay, entonces esto es para que me vendan. Marjorie, me encanta tu pregunta, me encanta. Y lo que te voy a decir es lo siguiente, Marjorie. Hay que trabajar mucho en nuestra postura, ¿ok? Eh, que las personas sientan que es un lujo, un verdadero lujo, que tú las estés invitando a tu reto. Y que si además van a obtener mejores resultados utilizando tus productos, pues que las personas quieran comparar el producto. Una forma de hacerlo es que les des un material, ok. Por ejemplo, pudiera ser, no, pues es que estás haciendo un reto para bajar de peso, ok. Y les das un, mater, un PDF, por ejemplo, ok. Esta, esta es nuestra rutina para bajar de peso, no importa que sea una hoja, no importa que sea una dieta, lo que le quieras dar, conforme va pasando el tiempo, te vas haciendo como que más experta y así, ¿no? Entonces, eh, al final de tu, de tu material, puedes decir, hey, si quieres hacer tu. tu tu programa para bajar de peso más poderoso. Te recomiendo que adquieras mi té eh, favorito para lograrlo, ¿ok? Si deseas más información de este té, contáctame aquí y le dejas tu, tu messenger o si es para tu grupo y estás trabajando como grupo, puedes decirle contacta a la persona que te invita a este grupo para más información y así no nada más vendes tú, también vende tu equipo con un material que tú le proporcionaste a tu equipo. ¿Ok? Es, esta es una forma excelente de vender. Además que una vez que entran a tu grupo de prospectos, van a empezar a ver que hay testimonios, van a empezar a ver cositas así y tarde que temprano te van a preguntar, Marjorie, pero siempre mucha postura, siempre que te vean así muy segura y no estés pensando eso de que, porque van a pensar que les quiero vender. Claro que les quieres vender, por supuesto que les quieres vender, porque es la única forma en que ellas van a mejorar su vida. Okay. Es la única forma en que van a bajar más rápido de peso, es la única forma en que van a poder tener ingresos extra, ¿ok? Entonces, sí, tú tienes que eh, sentir, pensar, ser la primera en decidir que vender es grandioso y que vender es maravilloso y que tú les vas a ayudar a que tomen la decisión de la compra, porque si estamos con ese miedo, si estamos como que, ay, no sé, lo más seguro es que no vamos a vender. Uh -huh. Entonces, es un poquito nuestra mentalidad, ¿sí? Dice Josh, ¿por qué esto no es solo de mujeres? También los hombres promovemos esto. Claro que sí, también es para hombres. El taller online se hace por Facebook. El taller online se hace por Facebook grupo privado. El taller online. Elsa, ¿a cuál taller online te refieres? ¿Te refieres a que hagas tú tu propio taller online? Te recomiendo que sea un grupo secreto. Okay. Gracias, gracias. Está bien. Es nueva. Adriana también es nueva. Todos los que digan nuevo los voy a poner aquí en comentarios. Feliz tarde, Elsa. Blanca Rojas es nueva. Josh es nuevo. Bienvenidos. Sonia, ¿tú haces o pagas por Facebook ads? Sí, sí lo hago. Es algo que apenas estoy aprendiendo. Los Facebook ads, muchachas, es todo un universo completamente diferente. Yo me concentro en enseñarles estrategias online orgánicas, totalmente gratuitas en Academia Sin Excusas, porque como la mayoría son de Network Marketing, eh, entiendo que van comenzando y que lo que quieren es duplicar su trabajo. Entonces, no queremos duplicar, estar pagando y demás en anuncios y trabajar marca personal y todo esto son estrategias más avanzadas. Es algo que yo estoy aplicando en mi negocio de coaching. Okay, para mi negocio en network marketing es totalmente orgánico. Claro, por supuesto que al estar tú también generando líderes online de esta forma más rápida, también tu negocio crece más rápidamente. Los Facebook Ads son fabulosos, son grandiosos, solo que tienes que estudiarlos muy bien porque si no terminas eh, invirtiendo mucho sin ver resultados. Uh, otra cosa por los Facebook Ads es que cada que inviertes en Facebook Ads sea porque vas a generar líderes, que las personas interesadas te dejen su nombre, su teléfono. Utiliza algún tipo de autorrespondedor. Eso es algo importante. Y los Facebook Ads tienen que ser algo que tú hagas, que te genere algo de, de revenue, de profit, de ganancia, y que tú estés reinvirtiendo eso también en más anuncios. ¿OK? Mm, automatización. Son bien obedientes. Dejaron la palabra automatización. Vamos a ver qué nos dice Jacarelli. Dice, personalmente he aprendido que humanizar nuestros perfiles es la clave. Regala mucho valor antes de vender. Identifica a tu cliente ideal. Descubre sus miedos, necesidades y cómo tú puedes ayudarle. Enfócate en ello. Las ventas vienen después. Jacarelli, tú ya estás lista para ser mentora con todo esto que acabas de decir, además de que inspiras a muchísima gente. Um, es lo que estoy buscando, un sistema de automatización que de verdad funcione. ¿okay? Mientras tú estés dando valor y tengas herramientas adecuadas, Lulu, claro que va a ser. Maydelin dice que me conoció por fórmula amigable. Maydelin, tenemos tiempo de conocernos. Gracias por seguir ahí conmigo. Mayra Ortiz también es de las primeras. Mayrita también es de las primeras. Mayra Salutregui, claro que también puedes hacer lo que yo hago. Está genial. 421, 421. Compartido, claro, dejen la palabra compartido para que reciban el material, pero no sean malitas, hay que compartirlo, no, nada más dejen la palabra compartido. Sí. Ah, compartido, compartido, compartido. Espero que no se me esté escapando nada. Ah, Laura Solís también es nueva. Laura, pues bienvenida, Laura. Pero, ¿cómo lo promocionaste? Dice Julisa, ¿cómo promocioné mi primer producto? ¿Sí? Ah, bueno, pues mira, este es que yo ya, acuérdense que les dije que desde el 2011 yo empecé a generar contenido. Entonces, para el 2015, que saqué mi primer taller, eh, bueno, mi primer. Eh, digamos que producto digital yo ya tenía gente que me seguía y yo ya estaba haciendo videos no eran videos online como este pero eran videos que yo grababa entonces los subía y así es como ya varias personas me empezaban a seguir y es que la gente te empieza a querer te empiezan a amar cuando tú les das valor y cuando tú les ayudas con algo la gente te va a seguir y te va a ver como si fueras una micro celebridad o sea eso es eso es cierto y hasta se siente como que raro pero es totalmente cierto Dice Hernán, voy iniciando un negocio de ropa americana y quiero iniciar una página de Facebook. ¿Qué me recomiendas? Uh, bueno, si, si en tu caso, pues no es un negocio de network marketing, Hernán. Uh, pero yo sigo pensando que vendas lo que vendas, hay que trabajar tu marca personal eh, independientemente de lo que sea que tú vendas. Tal vez eh, yo usaría si sí, una página si quisiera poner anuncios si tú tienes en este momento um, una no sé una una parte de, para invertir en anuncios pues definitivamente que si sí lo haría me capacitaría en ello y, y haría anuncios transmitiría en vivo todos los días porque las páginas de Facebook pues es muy difícil el tráfico orgánico trabajaría mi perfil mi máquina mi marca personal y lo dirigiría a mi página les hablaría de ello eh, si todavía lo quieres hacer todavía más poderoso, hasta puedes tener por ahí una comunidad gratuita en algún grupo donde des eh, tips de imagen y cosas así, donde puedas vender también otras cosas además. Uh -huh. ah, nueva Julisa. Muy, muy, muy agradecida de que estés aquí, Julisa. Josh nos pregunta: ¿esto es algo que cuando, por ejemplo, nos contactan para esta nueva oportunidad de vida? Que no es vender. Y esto es vender, pues el, buen, el vender se sostiene cualquier empresa. Claro que sí, las ventas es lo que mueve las cosas. O sea, tu comisión, si estás en Edward Marketing, sale de las ventas, ya sea tuyas o de otras personas. Dice Blanca, wow, qué buena información, qué bueno que te está gustando. Mirna nos deja la palabra, automatización. Um, yo distribuyo servicios esenciales. ¿Podemos ver ejemplos para aplicarlo? Uh, no sé qué son servicios esenciales, Adriana, ¿cómo a qué te refieres? Pero cualquier ejemplo que, que, que vean para que demos aquí, o incluso si son para generar curiosidad, Adriana. Puedes irte a mi blog, www.soniarodriguezblog.com, y hay 25 ideas de generar curiosidad. Puedes tomar alguna de ellas y adaptarla a tu producto o servicio, el que, el, que, el que sea. Yo ya soy de las antiguas, dice Mariela. Ay, sí, es cierto, Mari, es que me cambiaste el nombre y luego... Este no te identifico bien, pero claro que sí, Mari. Muchísimas gracias por la confianza. Compartido, compartido, bendiciones. Uh, llevo casi dos meses, dice por ahí a alguien, Meli, Meli Turcio, llevo casi dos meses. Me imagino que llevas dos meses en academia. Oh, muchas felicidades de Verónica Mora. Dice, ya soy mentora. Felicidades, Vero. Anita, gracias por compartir. Elsa Andrade, quiero lanzar mi taller online, pero no sé cómo hacerlo. Pues para empezar, de qué se va, quién es tu, quién es tu avatar, quién es tu cliente ideal, quiénes van a comprar tu producto, Elsa. Eh, genera mucho contenido online, genera una lista de gente que te ame, que te siga, que te quiera, eh, tu producto online, ya sabes cómo se llama. A lo mejor al el principio, Elsa, les quiero recomendar a todos los que están iniciando, que quieran empezar a hacer un curso online o algo así, comienza con grupos, ¿sí? Los grupos de Facebook son gratuitos. Y están sacando unas funciones excelentes. Ahora hasta unidades puedes tener en los grupos como tu propio taller, unidad 1, unidad 2, unidad 3, y puedes vender el acceso a tu grupo sin que tú tengas que contratar hospedaje en otro lado, sin que tengas que contratar un dominio propio, sin que tengas que tener una página web, porque ni siquiera sabes si va a pegar bien eso. Y a veces invertimos un montón, eh, eh, no sé, en páginas de, para poner talleres y así, y todavía ni siquiera... Tienes todavía tu estructura bien. Entonces, yo te recomiendo, Elsa, que no le pienses mucho, ¿sí? Y que arranques, ¿ok? Y ahí vas viendo el camino cómo vas perfeccionándote. Al principio, Academia Sin Excusas era nada más el grupo, ¿ok? Y hoy ya tenemos zona de miembros y tienen su propia contraseña y demás. Y. ¿Qué crees, Elsa? Lo que más ve la gente es el grupo. Ve toda la información en el grupo. Son bien poquitas las que van a la zona de miembros y ven todo lo que hay ahí porque se quedan en el grupo, se les hace más fácil. Entonces, ese es un súper tip que vale oro. ¿Ok? Puedes abrirte un grupo secreto, empezar ahí a entrenar con lo que sea que tú quieras dar. Vendes a lo mejor una... Hora de coaching semanal para ese grupo, les haces PDFs, les das eh, mucho amor, les haces sesión de preguntas y respuestas, y ahí con esa estructura es suficiente, ¿ok? Pero regala mucho amor, ten seguidores eh, y, y llegales con un producto que sea como que la respuesta al principal problema que tengan, independientemente que sea el, el, el producto que, que tú estés vendiendo en ese momento. Me encanta lo que haces. Gracias, gracias. Ay, Josh, me inspira muchísimo lo que me acabas de decir, que vas a empezar desde ya. Excelente. Uh, dices, porfa, me compartes el enlace de tu blog. Uh, es, um, a ver qué pasa si presiono esto. Acuérdense que estoy comenzando a utilizar esto, este be live y como que me... De repente se me olvida. www.soniarodriguezblog.com Este es eh, mi blog, ¿sí? Ahí lo pueden ver, en el enlace de tu blog. Yo amo ser rockstar. Uy, uh, dice Susy Quintana. Claro que sí, nos vamos a conocer, Susy ¿De dónde eres? Dime por aquí de dónde eres. ¿Cómo puede hacerse eso? Laura, ahora sí que, no sé a qué te refieres. Ya se me olvidó, no sé, no sé de qué estábamos hablando. Ok, ah, muy bien, pero ella empezó con, su, con, con un grupo de Facebook. Dice Marta, me dedico al cuidado de la piel en dos empresas americanas. Aquí... Cómo lo aplico. Las dos empresas son de network marketing, Marta, porque si son de network marketing las dos es muy difícil que en un grupo eh, de prospectos eh, manejes dos líneas. Tendría que ser, pues el primer tip que tengo para ti es que sea un solo, un solo, una sola empresa de network marketing. Hacer dos empresas de network marketing es como que un poquito complicado, pero um, Híjole, pues yo te recomiendo que sea un solo grupo, que te decidas por una sola. Si es network marketing, si no, si es eh, producto venta general, venta al público, pues sí puedes hacerlo en un solo grupo. ¿Cómo puedes vender el taller online? Sería abrir un grupo especial donde solo ingresen quienes pagan el taller. Así es, Laura. Así es como yo tengo Academia Sin Excusas. Es un grupo en donde solamente acepto a miembros que han pagado que han invertido en su educación, que conocen el valor de invertir en su negocio, ellos son los que tienen acceso a este grupo. Entonces, igual también para ti. Solamente los que te paguen tú, lo que tú estés cobrando por tus servicios, son los que van a poder estar en este grupo y van a poder ver las transmisiones y los materiales que tú dejes exclusivo para ellos. ¿Cómo activar a la gente del grupo? ¿Les haces actividades diarias? Sí, Julisa, hay que estar bien, bien prendidas en tu grupo, hay que involucrar a tu equipo. Yo sé que uno no puede estar ahí todo el tiempo, pero si tú ya tienes una red, ellos te van a ayudar. Puedes hacer transmisiones en vivo semanales, dando valor, mostrando tu producto. Ahí sí se vale que muestres directamente tu malteada, tus prendas, tu shampoo, lo que sea que tú vendas, tus aceites esenciales. Lo que sea que tú vendas, ahí sí lo puedes mostrar porque ese ya es tu grupo de prospectos. ¿Sí? Uh, puedes hacer dinámicas, les comentaba que puedes hacer retos, puedes poner testimonios, el catálogo de tu producto, los precios, si lo permite tu compañía, todo lo relacionado con tu producto. Yo sé que esto les encanta, ¿eh? Porque yo sé, yo sé. O sea, cuando yo descubrí esta estrategia, mi negocio cambió. A ver, vamos a ver. Dice Sonia, encontrarte fue una bendición enorme. ¡Ay, qué linda! Academia sin excusas es la mejor. Este lo voy a dejar aquí, este, este comentario lo voy a dejar aquí, no, no es cierto. <laughs> Dice, me, me buscan, me consultan y me compran sin estar detrás de las personas. Blanca, te felicito porque seguramente estás aplicando las estrategias de academia, ¿eh? Ok, qué bueno que les está gustando el show. No sé si ya me pasé de tiempo, estoy súper emocionada aquí compartiendo con ustedes. Bueno, miren, ni la hora puedo ver, ni sé ni qué hora son. Díganme por aquí si ya me pasé de una hora. Susi de Oaxaca. Oaxaca es un lugar hermoso. Por ahí estuve recientemente. Dice por ahí Sara, debemos reunirnos aquí en Huichita. Claro que sí. Conforme esto vaya creciendo, vamos a ir haciendo muchas cosas. Traigo en mente hacer para empezar este año. Les voy a adelantar un poquito. Quiero hacer un evento presencial aquí en Tampico, en un hotel de super lujo. Y que vengan aquí todas las que quieran. Y pues vamos a estar haciendo también donde yo vea que hay más alumnas, podemos viajar, ¿ok? Y hacer eventos, eh, conferencias, eh. Estoy también en, en una etapa en la que quiero que ustedes, las rockstars, también participen como oradoras de, 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 de la gente que va a empezar a asistir. Hay mucha necesidad, hay mucha gente que quiere aprender a, a, a tener un negocio online y yo creo que es egoísta no compartirlo. ¿sí? Entonces, muchas de ustedes ya con lo que escucharon aquí, ya tienen un montón de información que pueden salir a compartir. Entonces, en cada sesión que tengamos, ¿sí? a partir de este lunes les voy a hacer como que un reto, ¿sí? Entonces, el reto que tengo para ustedes el día de hoy es que hagas una transmisión en vivo y compartas parte de tu historia y compartas también algún tip que hayas aprendido hoy. Sí, por ejemplo, puedes decir que creen que hoy aprendí, eh, si quieres puedes mencionarme o no lo menciones, como tú quieras. Eh, hoy aprendí a que uno puede, uno puede generar ingresos online mientras duerme. Aprendí que una mujer, mientras estuvo de vacaciones, tuvo el mejor mes de ventas, tanto en su negocio de coaching como en su negocio de network marketing. Todo por utilizar estrategias online. Eh, y aprendí que puedes tener tu propio negocio de coaching o tu propio negocio, como tu propio producto digital, sin invertir un solo peso al utilizar un grupo secreto o cerrado de Facebook. O sea, es, es tan solo este tip, muchachas, que les estoy dando, es maravilloso. Porque cuando yo empecé, yo no sabía bien cómo hacerlo, pensaba que tenía que comprar una zona de miembros, eh, se me hacía exageradamente la inversión, muy exagerada, yo no la podía pagar en ese momento. Eh, sin embargo, eh, todo se puede hacer teniendo eh, fe, teniendo ganas de hacerlo y, y siempre es posible. Vamos a contestar unas últimas preguntas que veo por aquí. Uh, Verónica lazar quiere aprender a generar curiosidad. Ve a esa publicación que les dije de mi blog, que es, es la primera, es la que está como que de moda ahorita. Y, es, este, perdón, no, de moda, no, de como que la de inicio, perdón, y pronto la voy a cambiar, entonces vayan a bajar ese material, eh, porque vamos a hacer un reto, va a estar muy fuerte, este reto va a estar muy bonito. Y uh, no sé nada de tecnología, me gustaría aprender cómo generar curiosidad y ganar prospectos. No tienes que saber mucho de tecnología, Verónica. Si ya estás viendo esta transmisión, ya sabes mucho de tecnología, te lo puedo garantizar, ¿sí? Entonces, eh, ve a ver esa publicación y también te recomiendo que entres al webinar de mañana. Porque les voy a compartir más ideas. Si no estás inscrita todavía, por aquí, Mayrita les dejó el enlace, se los voy a dejar también en, en el título de este video. Vayan a verlo, ¿sale? He aprendido mucho, Mónica Aguilar. En vez de poner productos, se puede poner la oportunidad de negocio en el grupo de prospectos. En lo personal, me gustan las dos: me gusta que sea de producto y de negocio, porque eh, los productos son los que mueven. Al negocio, yo sigo pensando eso. Si no hay venta de producto, no hay negocio. Entonces, una persona que va a empezar su negocio quiere saber qué es lo que va a vender. Entonces, a mí, como que, y además, que es mucho trabajo que tengas dos grupos, uno de negocio y otro de producto, demasiado trabajo. Dice por aquí Yacareli Rockstar en Kansas, aquí en Kansas, ya programando ese encuentro. Ya, qué bárbara. Oye, qué emocionante. Ya en Kansas van a ser el primer encuentro de Rockstar. ¡Qué padre! Y además de que conoces personas extraordinarias, ¿sí? Entonces, eh, pues sí, yo les recomiendo que comiencen a tomar acción. Y esta tarea que les estoy dejando hoy, háganla, porque todos los lunes vamos a dejar una tarea, una acción. ¿Cómo hago para crear curiosidad cuando todos mis contactos ya saben de la compañía para la que trabajo? Ok, Gina, lo que hay que hacer es empezar a generar nuevos prospectos con material nuevo que tú vas a empezar a generar. Ok, por ejemplo, si tú comienzas a compartir temas de valor, digamos que a ti te gusta hablar, porque yo sé en qué empresa tú estás, uh, o si sea, a ti te gusta hablar de temas de organización, el tema que les daba hace rato, imagínate, Gina, que tú te convirtieras en la Maricondo de México. Y empiezas a generar curiosidad y empiezas a dar valor. Siempre piensa qué problemas tiene mi audiencia, mi mercado meta, para que yo le pueda dar valor. Ok, bueno, mi mercado meta son las mamás que tienen un relajo ahí en su cocina, que no no, no tienen idea de qué hacer para los lunches los saludables para sus hijos, que se están enfermando mucho, que están las ollas regadas por todos lados, que hay un desorden en las habitaciones tú les enseñas a hacerlo. Y pues, ¿qué tal? Que si tú quieres, ¿ok? Ese producto súper especial que solo existe en tu compañía, de esa calidad y a un excelente precio, y que si desean conocer más acerca de eso, se contacten contigo para que tú las agregues a tu grupo en donde das mucho valor relacionado con organización de una casa. Claro que yo te la compro, claro que yo entro, ¿sí? Porque a mí me gusta mucho también este tema yo sería como que tu avatar, ¿no? entonces así es como generas curiosidad y cómo lo cómo empiezas a hacerlo empezando con el reto de hoy, Gina. Yo te quiero retar a ti, Gina, ¿sí? a que hoy mismo hagas una transmisión en vivo porque yo sé que tú tienes mucho valor. No hay que ser egoístas, muchachas. No hay que darnos con todo ese valor y dejarte pensar en nosotras mismas. ¿Sí? dejas de pensar en ti dejas de pensar en tu ego dejas de pensar en tus miedos y comienzas a pensar un poquito en la otra persona en cómo la vas a ayudar a mejorar su vida a generar ingresos a ordenar su cocina a ordenar el cuarto de los niños en lo que te quieras enfocar pero tu reto del día de hoy tanto para Gina como para todas las que están aquí viendo esta transmisión sí es que hagan una transmisión en vivo aportando valor. Y aquellas, fíjense bien, aquellas que se quieran lanzar como mentoras, que quieran cobrar por sus servicios de mentoría, que quieran ese ingreso extra, ¿ok? Que sean, eh, yo, yo pienso que son las que realmente quieren dar más amor cuando quieren hacer esto. Las voy a retar también a que en su transmisión ofrezcan, fíjense bien, un coaching o una mentoría de 15 minutos para una persona. ¿Sí? Háganlo. Miren, por aquí ya me llegó un invitado que estaba medio malito. Este invitado por aquí ya me llegó. Y con esto cerramos. A ver, mi amor, ven, cosita. Ven, mi vida, ven. Está como que muy inquieto. A ver, miren, mi chiquito ha estado malito, mi bebé, pero aquí está. Y ese es otro de los beneficios de tener tu negocio desde casa, tu negocio online. Miren, aquí me llegó solito. ¿Cómo abrió la puerta? No sé. Pero él aquí está. Uh, entonces, yo los quiero invitar a que hagan este reto, ¿sí? Con esto cerramos esta, este, el primer show, el primer show de Solo Resultados. Eh, ah, bueno, y otra cosa que les quiero decir, es que yo no voy a acabar de hablar nunca, ¿verdad? O sea, ya Mayra ya me está diciendo que ya cabe, que ya cabe. Eh, solo Resultados, porque se llama Solo Resultados? Y no quiero que, que piensen que Solo Resultados es que, haya ya, por fin tengo cheque, por fin tengo clientes, socios, eh, no sé, rango. No, solo resultados para mí es la acción. ¿okay? Es la acción que finalmente te va a traer los resultados. ¿okay? O sea, por ejemplo, les estoy diciendo, el reto de hoy es que hagan una transmisión en vivo, eso es acción. ¿sí? Entonces, vamos a trabajar todas. ¿Quién va a hacer el reto de hoy? A ver, a mí me gustaría saber, ¿quién va a hacer el reto de hoy? <laughs> Ok, no alcanzo a ver quién lo va a hacer, pero voy a regresar a revisar los comentarios. ¿Sí? Bueno, pues espero que les haya gustado muchísimo el show de hoy. Vamos a tenerlo todos los lunes, a esta hora más o menos. Es a las 12, se supone que era las 12 y hoy empecé tarde y creo que estoy terminando tarde. Pero me da mucho gusto saber que eh, después de este evento, de este show, va a haber personas con solo resultados tomando acción, como Olga Álvarez, que ya puso que ella lo va a hacer como Julisa. Julisa incluso dice que me va a etiquetar. Gina, Ochoa, Gina, por favor me etiquetas porque quiero estar en tu transmisión. Beatriz Aguilera, Irma Delgado. Uh, sí, ya, tú ya estás lista para hacer esto, organización, para definir tu meta, plan de acción. Julisa, Olga, bueno, veo muchas que van a tomar acción y esto pues es realmente fabuloso. Que yo les mando un besote bien súper grande, un abrazo lleno, lleno, lleno de luz y recuerda, solo resultados en tu negocio. Chao.